Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos una vez más a The Council. Como siempre, antes de nada, pues agradeceros vuestro apoyo a esta serie. Las visualizaciones, el hecho de que estéis pendientes, los comentarios que habéis hecho en más de una ocasión. Muchísimas gracias porque esto nos anima tanto a un servidor como sobre todo también a Álvaro, con quien estoy realizando esta colaboración, a que continuemos adelante en este proyecto que tenemos de sacar sobre todo cositas interesantes, el tema de arte, historia, etcétera. Sí, aquí estamos, muy buenas tardes y nada, gracias por seguir ahí después de tantos vídeos aguantándonos, porque la serie se está haciendo, la verdad es que yo pensaba que iba a ser más corta, pero se está haciendo larga, pero para bien, larga para bien, así con que calidad, que es lo importante. Eso es. Esa es la idea. Eso es. Eso es. Nos metemos ya en faena, jóvenes. The Council. En estos momentos recordáis que anteriormente estuvimos en el despacho de Mortimer, entre otras muchas cosas, algunas bastante perturbadoras, como por ejemplo que le gusta mucho la anatomía y la ciencia, etcétera. Nos dimos cuenta de que tiene una gran influencia en muchas naciones este personaje. Casi todas le mandan mensajes y cartas para que él de alguna forma pues haga de mediador en conflictos, etcétera. Ahí es cartas de China, de Francia, Estados Unidos, de todos los continentes. Da la impresión como si fuese miembro de alguna organización que parece ser que no es la misma que la que formamos parte nosotros, que digamos que como mueve un poco los hilos políticos y diplomáticos del mundo. Y es muy interesante, porque yo pensaba que formaba parte de la Orden Dorada, se llama, ¿no? La sí, nuestra. Sí, sí, sí. Pensaba que formaba parte de la Orden Dorada, pero parece ser que no. Así que ya descubrimos también una espada, sí, que es algo importante. Veníamos buscando una espada después de seguir las pistas de nuestra madre, de atravesar la pesadilla, etcétera, etcétera. La pesadilla, eso es. Y ahora estamos aquí. Bueno, tuvimos un altercado, no podíamos salir. Eso es. No pudimos salir y al final nos encontramos con Perú. Con Perú, que tenemos ahí un pacto de yo no digo nada, tú no dices nada. Descubrimos que estaba despotricando sobre alguien, pero no sabemos muy bien a quién se refería. Efectivamente. Claro, evidentemente tampoco debería él estar ahí, al igual que nosotros. Eso es. Así que bueno, yo te doy cera, tú me das cera. Eso o es. Cremita, nos damos cremita cada uno. Pero bueno, ya veremos en qué esa asociación. En qué queda, sí. En qué queda. Y lo último es que estuvimos hablando con estos dos sujetos que están aquí parloteando e intentamos sacarle la conversación que tenían, pero al final no pudimos. Recordar que el prusiano, que es el que se ve aquí junto con el cardenal, el prusiano está interesado en un libro, pero llegó un momento en el cual se ofendió y no pudimos seguir hablando. Sí. No sabemos muy entonces bien. Lo que no sabemos es si en el momento en el que yo siga para adelante se volverá otra vez a activar esa animación. No lo sé. Si se activa, pues tenemos una segunda oportunidad para hacerlo. Sí. Y terminamos esta chorrilada de cosas que siempre decimos al principio, pidiéndoos disculpas porque el anterior bloque de partidas fue súper accidentado. Sí. Lo sentimos un montón en el alma y esperemos que este no haya tantos problemas. Oh, pues vale, digo en un pozo. No vuelve a saltar. Leave us now. Ay, qué pena. Nada, ¿no? Nos vamos. Bueno, la falta de decir a tomar poco. Vete a tomar poco. Vaya tela, macho. Bueno, pues nada, nos vamos. Ya está. A ver cómo estamos un poco de todo. Tenemos dos mieles. Sí. Eclipsir dorado, estamos bien. Abrojo también. Y agua del Carmen. También. Descubre el origen de la espada que dejó tu madre. Bueno, pues yo ahora realmente estoy un poco perdido porque no sé dónde no sé dónde debemos ir ahora. No sé si debemos ir a nuestra habitación. Espadas. O
Mira, de momento esto nos dice que bajemos. Nos permite bajar. Sí. Vale. Ya sabes tú que el de Council es muy encorsetado este juego, ¿eh? Sí, 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 es bastante lineal. Así que entonces, si hay un sitio, si es, va por sí. zonas, si tenemos que hacerlo, lo que tengamos que hacerlo, tenemos que hacer en esta zona, aquí se queda y no hay más. También comentar que en el anterior bloque de partidas terminamos el... ¡Ey, güey! Mira, una moneda. ¿Qué pasó? Perfecto, hombre, un sestercio. Vaya. Moneda romana. Que terminamos el capítulo. Sí, debemos estar muy cerquita de acabar este episodio 2. Creo que este es el último capítulo del episodio 2. Así que veremos, veremos. Sí, que terminamos el capítulo 6. Sí, creo que sí. Bueno, pues a ver si nos da tiempo. No. Esta no está nuestra tienda de campaña. No. Esta. Sí, pues mira, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Baja las escaleras. Pues nada, vamos para abajo y se acabó. Bueno, 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 ¿qué pasa? Otra monedita. Yo creo que las monedas respamean, porque hemos pasado miles de veces por aquí y no las habíamos visto. O sea, que yo creo que las, no que respamen, sino que van apareciendo según vas avanzando, te diría yo. Yo creo que a lo mejor hemos ido... ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor hemos pasado así, como voy yo. Sí, pero hubiésemos visto en algún momento el puntito ese azul que se el ve. El sestercio, es que no es puntito, es que el sestercio, por ejemplo, ha brillado. Y esta también ha brillado, no he visto puntito, ¿eh? Vale, 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 vale. Entonces puede ser. Puede ser que a lo mejor antes no lo haya visto, simplemente. Vale. Bueno, pues aquí vamos a echar un vistazo, teniendo muy presente que en cualquier momento va a salir una cinemática, que esto es lo normal. Lo típico, sí. Vale. Vale, esto es para sentarse. Aquí tenemos al amigo, que no sé yo si podemos sacarle algo. Ya le sacamos lo que tenemos. Creo que solo... Ya lo intentamos otra vez. Sí, creo que solo podíamos sacarle una cosa más, que es la que tenemos de 5. Entonces dijimos, ¿para qué vamos a quitarnos una de 5 para sacar otra? O sea, que no podemos llevar más. Si nos da brojo o lo otro, no hace falta más. Mira. Eso sí. Yo soy el que hace las preguntas. Perfecto, es el primero, no nos cuesta nada, además. My good man. I'm afraid you're overstepping your role. You're the one who's supposed to be giving the answers, not me. Naturally, I hope that sir will forgive me. If I were sir, I would look in the garden. This sword looks like it's from the garden statues. And how can I get into the garden? There are two ways, sir. The first way to get to the garden is by the hall, between the conference room and the portrait gallery. The second way is directly through the portrait gallery. So I would just have to go out by the French windows. Thank you, my good man. Vale, pues ha estado bien. Perfecto, sí, nos ha dado una pista importante. As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? Esto es lo que tiene, lo que estamos a tope, ¿no? Ámbar. Ah, no, no, ámbar no estamos a tope, no. Ámbar es lo que nos daba más puntos de sí, tiene razón, esfuerzo. Would you have any amber available? I would, but unfortunately I don't think I am authorized to give it out, sir. I believe it is a precious stone. Nada, tenemos que gastar. Primero que no lo tenemos y luego que yo paso de gastar 5 en nada. Dificultad. Claro. O sea, 5 de esfuerzo, 5 puntos de esfuerzo es muchísimo. Engañarle y robarle. No, pues eso funcionaría porque es su vulnerabilidad, la de manipulación, que es justamente ese símbolo. Lo que pasa es que gastar 5 de esfuerzo en un trocito de ámbar, que además no sabemos si lo que nos va a dar va a completar con todos los que teníamos de ámbar. Sí. Porque, bueno, sí, mira, justamente, sí. Completaríamos un este, nos darían un punto más. ¿Para qué queremos los rombos si los tenemos todos vacíos? Eso te iba a decir.
Por cierto, teníamos tres y nos ha dado un cuarto, ¿eh? Ahora te has dado Sí, cuenta. porque cuando aprovechamos una vulnerabilidad Sí. bien hecha, nos dan un puntito de esfuerzo extra, que mola. Bueno, yo creo que no sé What si can you tell me about the guests? Do excuse me, sir, but I am bound by discretion to say nothing about Lord Mortimer's guests, sir. Perhaps, would like to know something else? vale, es que por un momento pensé que a lo mejor nos decía alguna cosa nueva, ¿sabes? Bueno, Bien, bien. vale, entonces ha dicho por el vestíbulo y la galería de retratos. O por aquí. No, o por la galería, por el vestíbulo, la galería de retratos, que debe ser una parte intermedia, o directamente de la galería de retratos. Bueno, vamos a ver. Esto es lo de los retratos. Esos son los retratos, efectivamente. Entonces por aquí se ve que podemos ir. O sea, Sí, supongo que por alguna de esas. alguna de estas ventanicas podremos ir Eso bajando. es. Esas Bueno, sí, ventanas al francesas. final seguramente que estará activo. Vale. Sí, porque esto es una. Esto es un precipicio en toda regla. Sí. Coño, como para ir con un niño por ahí, ¿sabes? Vaya, bueno. Se porta mal y haces, uy, te has caído. Yo, nena, ya sabes si lo que toca. Sí, ala, a nadar. Uy, no, pero esto no. Pues entonces me parece a mí que la galería de los retratos es de otro lado, ¿no? Pues no lo sé, yo hubiese jurado que era esa. Pero claro, es que como hace tiempo que no le damos al juego, pues ahora mismo no. Porque hemos estado en la galería de retratos. Ah, Esta es la esto. galería de retratos, puede ser. Uy, está Washington ahí. Sí, yo lo he visto. Se Vale, y refiere una. a salir Eso por es aquí. esa. Vale. Pero entonces puede ser que a lo mejor nos permita salir por aquí también, ¿sabes? Claro. ¿Te has fijado en el libro ese que has dejado a la izquierda, verdad? Sí, pero es que ya como lo he leído Vale, 14 vale, veces, vale. pues. Que no, que es que no me acuerdo si lo habíamos. Sí, Sí, Roldán. ¿no? Ah, el Roldán, vale. Roldán feels his death is near. His brain is oozing by either ear. With his brain oozing, it's already Bueno, ves, remarkable that he aquí can hay feel alguna anything. cosa por aquí. Sí, esto es donde las estatuas, ¿te acuerdas del puzzle de la Sí. medusa? No, bueno, yo lo que decía es por si se ha respameado algo. Ajá. Pero no. Y bueno, pues si hay alguna moneda. Es que la verdad es que está hecho con mucho mimo y cariño, ¿eh? Puf. Fíjate, justo iba a ponerle ahora una crítica negativa y es que los cuadros se Se repiten repiten. mucho. Ah, bueno, vale. Eso sí que es cierto, que hay algunos que se repiten. Sí que es verdad que siendo cuadros tan famosos, pues yo hubiese intentado poner de muchos tipos, porque es que acabamos de ver la de clase de anatomía, justo donde hemos entrado ahí, que también estaba repetido en donde el despacho que tenía Mortimer. Entonces, bueno, si fuesen cuadros que son desconocidos, pues bueno, pero siendo cuadros conocidos queda un poco raro que haya repetidos. Ah, vale. Sí, eso es como Claro, como el que tienes. Eso reutilizarlo. es. Eso es. Yo entiendo que, bueno, no vas a diseñar, pero bueno. Bueno, que esto también tiene que costar, ¿eh? Sí, Porque claro. esto es que parece prácticamente como si un cuadro real. A ver, Is George. everything all right, my young friend? Wonderful. Isn't that lovely? Well, see you later. Vale, pues nada, ya. ¿Me lo parece a mí por cómo me llega o estaba desincronizado el audio con la boca? Un poquito. Vale, vale, vale. A mí también me lo ha parecido. Vale. Pero de todas formas, bueno, esto ya lo comentamos en anteriores vídeos. Es una pena que, bueno, claro, al ser un juego episódico, no hay una herencia por parte de Personajes, los personajes en cuanto a si se llevaban bien contigo o mal contigo. O sea, eso a lo mejor no se ha hecho bien del todo. Porque claro, este hombre supuestamente estaba cabreado. Porque en el primer.
En el primer episodio no le ayudamos. Y sobre todo que es su protegida está muerta. Podría también eso. Mostrar un poco de, no sé. Sí, de estar... Garden, mira, ahí lo tienes. Qué chulo. Una estatua. Hombre, Perú. Cuéntame cosas que no sean de miedo. You again. God, are you following me? Wouldn't dream of it, sir. Y en sueños. What brings you here? Oh, mola. Venga, va. Joder, esto me llega a 3. ¿Puedo confiar en él? Mira, eso es un 0. Nos cuesta 0. Ya, lo veo. De todas formas, la próxima vez, cuando vayamos a hablar con un personaje, acuérdate de entrar en el menú para ver si tenemos alguna vulnerabilidad, porque como no nos acordamos ni tú ni yo, y aprovecharla. Pues ya está, estamos aquí. Ah, se puede la conversación. Vale, estupendo. Diario es. Eso es, a ver, Perú. Psicología. Hombre, vale, era de esperar. Sí, no. No es un ilustrado. No, se le ve que el hombre no. Estoy buscando a mi madre, intento descubrir los pequeños secretos de móvil, pasaba por aquí de casualidad. Estoy esperando el autobús. I tell you what I'm looking for, Monsieur Peru. Will you promise to keep it to yourself? ¿Te vas el pelo? Ah, pero no sabíamos que era inmune a eso. Trust no one, Monsieur Deriche, or you'll soon be a dead man. I bid you good luck. Joder, tío. Bueno, pues hemos sacado su inmunidad. Sí, bueno, hay más que por bien no venga. Pero ahora creo que nos ha ralentizado. No sé lo que es lo de arriba, no sé qué es exactamente. ¿Ves lo que tenemos arriba a la izquierda? Sí, lo sé, por uno. Bueno, no, nos ha puesto uno de los rombos en negro. Ah, vale, sí, que nos ha quitado un este de punto máximo, vale, sí. Uh-huh. Vale, bueno, como nunca llegamos a tenerlos todos, no nos pasa nada. Lo único que seguramente cuando acabemos este capítulo nos dará por fallido algo que podíamos hablar con Perú, pero bueno. Seguramente. No importa. En la estatua has visto que ha brillado algo, ¿verdad? ¿O no te has dado cuenta? Sí, será para leerla. Pero es que estoy mirando, estoy mirando en el suelo a ver si encuentro caracoles. Vale, vale, vale. Estoy mirando a ver si encuentro algo por el suelo. Pues lo que decíamos, el juego este está muy guay, lo que tiene que ver con la narrativa de la historia y... Mira, monedita. Pero sí que es verdad que se ha descuidado un poquito la continuidad de la historia. Está muy bien narrada, está muy bien contada, pero creo que han puesto mucho, mucho hincapié en el personaje de Louis y de que sea y de que todo vaya correspondiéndose una cosa con la otra, pero luego, a la hora de hacer el resto de personajes, se han dejado un poco ahí en el tintero lo de que las decisiones que tú has ido tomando, que para eso están, tengan una repercusión real en los personajes. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, eso también es verdad que no hay muchos juegos que lo consigan. O sea, yo recuerdo los de Telltale, que es lo más parecido que yo he visto a este tipo de juegos. Uh-huh. Y recuerdo el The Wolf Among Us, no sé si lo has jugado. No, pero lo conozco, sí. Pues en ese creo que es el que mejor está conseguido ese tipo de cosas. Claro, es que... Yo puedo comprender que cuando lo hacen en ese formato episódico es una forma de ahorrarse, ¿no? Ahorrarse y ver hasta qué punto de esta forma el juego puede tener tirón. Uh-huh. Porque hacen un primer episodio y si resulta, mira, ámbar, hombre, ámbar. Jalea, 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 jalea. Si... Lo que pasa es que cuando tú lo haces en formato episódico tienes que darte la idea... O sea, hacerte la idea de que tendrás que sacar más capítulos, claro. O sea, yo estoy completamente... Ahora, en el tiempo en lo que estamos, yo estoy completamente en desacuerdo con los formatos episódicos. Y más en este tipo de juegos. Es que tú imagínate, nosotros porque lo hemos adquirido cuando ya estaba completo, pero tú imagínate la gente que a lo mejor tiene que esperar 2 meses. Claro. Entre un episodio y otro, y entre el primer episodio y el último, a lo mejor han pasado 8 meses. Mm. ¿Te vas a acordar de la conversación que tuviste con tu madre... Al principio, no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que yo entiendo que estas desarrolladoras más chiquititas, pues tienen que ir amortizando el primer episodio para seguir desarrollando. Claro.
es una forma de pagarse el siguiente. Claro, pero bueno, ya yo creo que poco a poco esto está desapareciendo. Y sobre todo en este tipo de juegos, porque yo entiendo que a lo mejor en otro tipo de juegos, una aventura o juegos de acción en tercera persona, pues digas, bueno, voy sacando DLCs, lo típico esto de saco la aventura y luego voy sacando expansiones y DLCs. Pero en aventuras narrativas, que lo que se supone es que siga una narrativa, pues me parece un poco absurdo. Otra cosa es que fueran capítulos autoconclusivos, sí, como es una trilogía, por ejemplo, de libros o una trilogía de películas. Eso es otro rollo. Pero dejando todo tan abierto, a mí se me hace un poco raro. Te la juegas. Claro. Un libro. Bueno, está bien, ¿eh? Estamos aquí buscando caracoles y hemos encontrado ahí unos días, ¿eh? Sí, sí. Estamos encontrando aquí cosas. Y hemos dado la vuelta entera con la tontería. Hemos dado la vuelta, sí. A ver aquí, nada. Aquí, mira, joder. Joder, he encontrado tres aguas del Carmen. Tres. Me parece bien, a mí bien. Fallo nuestro, porque teníamos que haberlo utilizado. ¿Sabes? ¿El qué? El agua del Carmen. Ah, eso sí, para descubrir las sí, claro, cierto. Claro, lo que pasa que, ¿sabes por qué no quería utilizar nada? Porque luego acuérdate que cuando utilizamos 5 elementos en cada capítulo, se nos sale la penalización esa. Entonces, como estábamos al principio, he dicho, no vamos a empezar a utilizar, que luego tú y yo somos de ala, ala, ala. Ya, también. Por si acaso, pero bueno. También es verdad. ¿Buscar? Bueno, venga, dale. Dificultad, observación. Ah, mira, ahora eso es lo que tenemos arriba. Nos suma más uno de dificultad a todo. Vale, o sea que tendríamos cero, porque nosotros esto lo tenemos ya desarrollado, pero sí, como tenemos la penalización más uno, nos cuesta uno de esfuerzo. Uno de esfuerzo, bueno, pues... Entonces, venga. Elixir dorado. Ah, muy bien, pero justo tenemos el... Pero no nos ha quitado. ¿No nos ha quitado? No nos ha quitado nada. Pues no lo sé. De todas formas, a ver, tómate... Porque no lo podemos coger. Ah, vale. ¿Y si nos tomamos el agua del Carmen para quitarnos el... Eso es. Ah, mira, pues ya está. Eso es. Eso te iba a decir. Cura alteraciones negativas. Vale, y ahora lo cogemos y ya está. ¿Ves? Y ahora nos cuesta cero. Perfecto. Bien. Vale, pues recuerda que nos hemos tomado ya una cosa en este capítulo. Creo que... No recuerdo muy bien si eran 5 o 4 como máximo. Para que lo tengamos en cuenta. Ah, claro, yo digo, no me cuadraba esta... Oh, esto es aquí. ¿Dónde? ¿Y tú qué haces ahí, mujer? No me dejas pasar. No. Aquí nos falta una llave. Sí, sí, pero nos falta una llave. Y no la tenemos, no la hemos conseguido, porque acuérdate que en el despacho conseguimos una llave. Lo que no me acuerdo es cuál. La segunda cerradura. ¡Ostras! Nada. No la tenemos. Pero usar la llave de la izquierda, ¿te acuerdas? La utilizamos. Vale, y al abrir no nos interesa, ¿no? Gastar 3 de esfuerzo. Ah, no, por 4. ¿Y por qué sigue poniendo más 1 si ya nos hemos quitado las alteraciones negativas? Pues no lo sé, debe ser que se ha quedado ahí un poco bugueado, porque realmente ya no la tenemos. Claro, es raro, sí. Bueno, pues nada, bueno, ya encontraremos la otra llave. ¿Tú me cuentas algo? I am sorry, sir, but the conference room is under preparation and is consequently inaccessible to guests. ¿Qué te pasa en la lengua, muchacho? Parece que estás comiendo natillas. Accessible. Son súper británicos, son súper british. Pero yo creo que eso ya es pasarse, ¿no? Un poco. Ya parece medio gangoso el tío. Parece que se ha quemado la lengua y estás ya... Sí, sí. Y ojo, lo dice alguien que el inglés fatal, pero oye, chico, eso ya es, creo que es demasiado. Creo, ¿eh?